El servicio de transporte escolar para los estudiantes que residen en la zona rural del municipio de Apia quedó garantizado para el presente año con recursos del presupuesto participativo asignados a esta población. Les podemos contar que actualmente el convenio ya se firmó para estos dos proyectos. Eso fue como el 13 de febrero que se firmó. Y ya pues actualmente lo tiene pues el municipio para su respectiva pues contratación. La partida presupuestal asignada por el presupuesto participativo para este municipio supera los 551 millones de pesos que se invertirán en dos proyectos. El primero para garantizar el servicio de transporte escolar con 430 alumnos en la zona rural del municipio con una inversión de 303 millones de pesos y el segundo la ejecución de 52 mejoramientos de vivienda por un valor de 248 millones. El proyecto como tal, recordemos que son dos vigencias, 2014 y 2015. Aproximadamente es de 552 millones el valor total entre mejoramientos de vivienda y transporte escolar. Entonces, ya les puedo decir de que es un hecho de que ya se firmó y es un proceso que venimos llevando pues a cabo con los demás municipios, con el municipio de Balboa, con el municipio de Marsella, con el municipio de Santuario y otros que vienen en proceso. Durante esta semana finalizará la etapa de firma de convenios interadministrativos con los 14 municipios, con el fin de iniciar la fase de ejecución de los recursos del presupuesto participativo en curso en los próximos meses.